Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, esto es Pantalla Clásico, un clásico de tus tardes. Y aquí estamos, poniéndole el pecho al volcán, poniéndole el pecho a las cenizas. No es lo mismo que la vez anterior. Hace 4 años, un poquito menos de 4 años, nos pegó y nos pegó fuerte. Acá parece que hay que resaltar algunas variables que hacen a la toma de decisiones, ¿no? Digo, no, nosotros no podemos, no tenemos injerencia en lo que la tierra, la naturaleza decidió, en este caso, para la explosión del volcán en la tarde de ayer, ¿no? Que a muchos, yo creo que a todos nos sorprendió, no había una alerta, no había no hay un preaviso, digo, a todos nos sorprendió. La diferencia está en los protocolos de seguridad, en cómo se trata el tema. Y me parece que los medios tenemos un rol muy importante, como en muchas ocasiones, de llevar tranquilidad y no ser los agoreros, algunos agoreros de siempre, que son los que por los medios nacionales salen a decir la ciudad de los barbijos y el tono que se utiliza en contar la noticia. Digo, esto no difiere de cuestiones climáticas o de cuestiones naturales en otros puntos del planeta. Está en la responsabilidad que tenemos de confiar la noticia y de contar la noticia en aquellos que tenemos un ratito de este lado de la cámara, ¿no? Yo ayer escuchaba, hay un colega en particular, local, al que invito a que podamos sentarnos a charlar, a debatir y quizá a repensar el tono en el que contamos. Rodrigo Saliba, te aprecio, valoro tu labor periodística, pero me parece que, viste, llevar, porque lo estás contando desde aquí, a un medio nacional, el alerta en la sangre, pensé que no contribuye a lo que realmente está ocurriendo en la ciudad y no contribuye a lo que uno le cuenta a la gente. Porque mirá el retorno. De Bariloche sale la noticia, pasa por TN y vuelve, ¿no? Ves TN y te escuchamos a vos diciendo, pa, pum, para arriba el tono, va, no, porque lo hace. Y a veces eso contribuye, digo, no digo que sea el generador o el motor, pero puede contribuir a que mucha gente salga alocada a comprar agua, fideo, yerba, a cargar nafta. Digo, sí, es necesario tener una provisión extra, a cuidar el agua, pero no que las góndolas se vacíen o que te cobren un barbijo 55 mangos, como pasó ayer en una farmacia de la calle Moreno, en la que es ahí por la zona, con la zona de vida, 55 mangos, un barbijo. No tienen que ocurrir esas cosas. Todos somos responsables de que la tranquilidad sea un estado natural y contagioso entre nosotros. Porque si no, nos enloquecemos, aquel que quiera especular con el precio del combustible o de los barbijos o de un litro de agua, va a ser un mejor negocio por un rato. Me parece que no contribuye. Esto también, estas cosas también generan que la grieta, esta llamada grieta, entre comillas, se expanda, se abra un poquito más. Todos somos responsables y todos somos artífices de la parte del futuro que nos toca poder, en las que nos toca poder contribuir. Hay otras cosas, hay variables que uno no tiene, en las cuales uno no tiene injerencia, por ejemplo, en la decisión de la Tierra de haber hecho que ayer a la tarde el volcán próximo a nuestra ciudad nos sorprendiera con su explosión. Bueno, ¿cómo le va, Dire? ¿Qué dice usted? Acá estábamos, bien. Hoy no estamos poniéndole el pecho a las balas, hoy estamos respirándole la ceniza a este volcán. Si la respiramos más rápido, se va antes. No la respiremos porque puede tener alguna consecuencia a futuro. A la hora de respirar usted contribuye bastante. No, señor, si se va a referir a mi apéndice nasal, tenga cuidado, guarda con lo que dice. Espera, vuelvo al tema un segundito más. Hay una cuestión a resaltar, muy diferente a la vez anterior, por parte de las autoridades. ¿Te acordás la vez anterior cuando el intendente fue abucheado en los lugares donde fue? ¿Te acordás cuando el anterior gobernador dijo, ¿y qué quieren? ¿Que vaya a Bariloche con un paraguas a taparle la ceniza? Decadente. Mirá la diferencia
ahora, ¿no? Y no estoy hablando de colores políticos, de bandería, de preferencia, de simpatía. Estoy hablando de la necesidad que todos tenemos, en este caso, de que las autoridades, aquellos que fueron, los elegimos para comandar nuestros destinos en todo sentido, se ponen en este caso los pantalones largos. Me muestra un par de fotitos, diré, porque esto sí hay que resaltarlo. ¿Tiene a mano las fotos? Dos segundos, uno, dos, ya está. Me muestra las fotos, diré, hágame la gocha, no me deje. Si quieres, zapateo americano, sé bailar, puedo cantar, canto mal, pero puedo cantar. No, lo digo, lo importante a resaltar, mira, fíjate, esto ocurrió entre la tarde de ayer y la mañana de hoy, no sé, bueno, hay varias fotos circulando, pero fíjate, ahí está parte del equipo del gobernador, parte del equipo de la intendente, y a ver, han tenido diferencias serias, políticamente hablando, un año electoral donde quizá tomar distancia de los adversarios genera más votos. En este caso, fíjate, me saco el sombrero y destaco la actitud de ambos dirigentes de estar juntos en esta inclemencia que nos toca a todos. El ejemplo, mira, de ahí para abajo, todos creo que deberíamos encolumnarnos en una cuestión moral, digo, no encolumnarnos ni políticamente ni atrás de ninguno de ellos, digo, desde la cuestión moral y ética. ¿Tiene alguna otra foto? Diré, ahí está, mirá. No se habrían juntado, bueno, hace poco se llevó a cabo un evento donde coincidieron los dos y los vimos juntos en una conferencia de prensa, pero hacía mucho que, por cuestiones insanjables de la política, no se juntaban. Fíjate, esto ocurrió esta mañana en la sala de prensa de la municipalidad, el gobernador, la intendente, juntos, trabajando mancomunadamente, aunando esfuerzos desde provincia y desde municipio. Nación también ha hecho lo propio, la intendente dijo, me comuniqué con diferentes ministros, ya está todo previsto y qué hacer las próximas horas, ¿no? Todos los protocolos de seguridad y contingencia rodando en función de poder llevar respuestas rápidamente donde se las necesite. Así que a ambos, modestamente, desde aquí, desde nuestro espacio, y si querés vos coincidir, bueno, nuestro aplauso a ambos mandatarios. Bueno, ahora sí diré, mire qué pilcha, yo me saqué, me quise sacar los cardigan, no porque, no, está lindo, está agradable, el clima no hace frío, no hace calor, pero me quise sacar el cardigan para dar una sensación más de como de veranito, de una cosa así juvenil desde el espíritu, Pero la pilcha de siempre, Kevinston Bariloche, Mitre 456, donde convive toda la ropa para chicos y grandes, para damas también, de todo, y la mejor atención de la mejor pilcha del país y del mundo. Muchos turistas del mundo vienen a buscar la pincha de Kevinston ahí, a Mitre 456, Kevinston Bariloche. Bueno, estos días, como hay que, si podés no salir de tu casa y los chicos no tienen clases, ¿yo saben qué voy a hacer? Yo decidí internarme. Me voy a internar, no, en mi casa no, con los dos niñitos. ¿Quiere que hable allá a Oliva, en mi pueblo? No, me voy a internar acá en la ciudad, pero no lo voy a hacer en mi casa con los dos nenes, olvídese. Lo que va a hacer es estar encerraditos todo, qué lindo. Los chicos a veces se aburren si no pueden salir y se portan como se portan. Yo me voy a internar en Nana's Workshops, ahí en el Instituto de Inglés del Barrio de las Victorias. Me voy a internar a estudiar inglés. Estoy estudiando inglés, les conté, ¿no? Sabían, tengo acá las invitadas esperando su rato. Estoy estudiando inglés porque quiero ser un hombre de mundo. Ya arranqué haciendo turismo y arranqué por Villa San Quintín. Hace unos días visité un lugar paradisíaco, un lugar ideal. Creo que una de las postales del mundo que conservo en mis retinas, en mi mente y en mi corazón, fundamentalmente por la atención que recibí junto a toda mi familia por parte de una familia muy conocida de la zona, que en un ratito te voy a presentar a dos de las integrantes de esa familia. Diré, ¿qué más le debo? Nada más. Después repasamos el barilochopina.com o .com.ar, gente amiga. Sí, está con Rodo estábamos preparando ya el chaleco de fuerza. Cuando dijo que se iba a internar, digo, bueno, le preparo el chaleco. Mi amigo Rodo, del Bariloche Opina, que el único defecto, yo lo quiero así, viste que el dicho dice, si te quiero con mierda y todo, dice el dicho, bueno, es de Boca,
mi amigo es de Boca, pero ¿qué vamos a hacer? Yo lo quiero igual y bueno, en un ratito voy a charlar con él de todas estas cuestiones, por ahí haciendo un paralelismo de lo que vivimos, en nuestro caso como periodistas, en aquella oportunidad del 4 de junio de hace 4 años y en esta oportunidad. Haga un brevísimo corte, chiquitito, pero así, así de breve, porque de algo tenemos que vivir ahora más que nunca, pero tenemos un pantallón, una propuesta muy interesante y tengo de arranque invitadas de lujo. Dele. Destacado en acciones cooperativas. La CEP recibió a la Federación de Cooperativas de Suministros y Comercio de China. Esta comitiva de carácter internacional estuvo en nuestro país invitada por Cooperar. La CEP fue seleccionada entre todas las empresas cooperativas del país por su relevancia en la gestión del modelo de economía social. CEP, energía cooperativa que nos une. Ayudar, señora. Sí, cómo no. Dígame su nombre, por favor. Andrea. Bueno, por favor, necesito un número de teléfono también, Andrea, para que yo me pueda... Yo dije, me voy a internar estudiando inglés para salir a viajar por el mundo. Pero te digo, hay un idioma que es universal, el de señas, como uno pueda. Cuando fui a Villa Sanquín, ¿qué inglés? ¿Qué inglés? Mirá, hice así y dije,
Y me entendieron, dijo, y este pibe tiene hambre, por la seña que hace, tiene hambre. Y mira, comí, que yo creo que no me volvieron a invitar. No, sí me volvieron a invitar, pero la verdad que la pasamos muy, pero muy bien. ¿A qué me refiero? Fui a un campo cercano a nuestra ciudad, precisamente en Villa Sanquín. Ahí cuando cruzás la balsa, que tiene toda una magia cruzar la balsa, los chicos los disfrutan, chicos y grandes. Hice 3 kilómetros, como me habían indicado las chicas del Ministerio de Agricultura Familiar, me habían mandado un mapita, me habían indicado cómo llegar hasta lo de la familia Toro. Don Toro, un fenómeno, un hombre con una rica historia de vida, realmente un hombre que es un ejemplo, un poblador de la zona rural y un laburante de toda la vida. Compartí junto a mi familia y a la familia Toro un día especial, un día espectacular, que les digo de los más importantes y de los más ricos, me refiero a los días que me quedan en este año 2015. Hoy nos visitan Filomena Toro, una de las hijas de Don Toro, y la hija de Filomena, María Toro. Chicas, bienvenidas a las dos, a las tres. También está Norita, Nora Aira, es asistente técnica de la Red Cultura Rural. ¿Cómo les va? Bueno, habíamos combinado hace un tiempo esta visita y les agradezco haber venido. Y Norita siempre la gestora de unir lazos, de unir cabos y bueno, las trajiste al final. ¿Cómo gestionaste para que yo fuera también allá? Bueno, ¿cómo están las cosas en Villa Sanquín? Hoy, un día especial, después de la erupción del volcán de ayer. María, ¿qué se sabe? Bueno, ya en Villa Sanquín está igual cayendo fuerte, pero finito, menos que hace 4 años atrás. Todavía no nos terminábamos de levantar, así que quedaba ceniza, porque es una zona que no llueve mucho. Así que nos informaron de allá, de la gente que tenemos conocido allá, que está cayendo mucha ceniza y ya están repartiendo barbijo. Así que bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos, que no es como la otra vuelta, como el claro. 4 años atrás. Filo, ¿y qué diferencia hay? Digo, más allá de que ahora es ceniza, es más volátil, es un polvillo, y la vez anterior fue arena. Digo, ¿qué diferencia hay con la vez anterior, que no se agarró, pero peor, no había ningún protocolo, no había nada, no había ningún folleto? Ahora hay folletos, hay información, las autoridades salieron a hablar, están en la ciudad de Bariloche y prestando atención a toda la zona. Digo, ¿cómo lo viviste en aquel entonces y cuáles fueron las consecuencias que quedaron durante muchísimo tiempo? Quizá estos 4 años les llevó mejorar la tierra, ahí donde vos tenés tu huerta, tus verduras, no, los zapallitos, las frutillas de Filomena, impresionante, todo. Contame, Filo. Bueno, nosotros en realidad la anterior fue mucho más terrible, porque la gente no estaba acostumbrada, hacía muchos años que había habido una caída de ceniza, pero fue de un solo día. Ahora, en realidad fue un año de ceniza que tuvimos, pero no tuvimos arena, como tuvo Bariloche, como hubo, sí. Hubo ceniza, un año completo de ceniza, que había que, yo como soy enfermera de allá, había que ayudar a la gente, porque ellos no tenían, muchos no tenían la experiencia de tener tanta caída de ceniza. Pensaban mucho en sus animales, que sabían qué iba a pasar con sus animales, porque el pequeño productor no tiene la cantidad de animales que tiene un estanciero. Claro. Entonces, el no tener los elementos para poderlos cuidar, para poderlos alimentar, y ahí fue se hacía muy difícil. Fotos dantescas, sí, ¿no? De aquel entonces, de toda la línea sur, donde veíamos los animales muertos, sí. Y bueno, hoy yo creo que se está un poco más preparado, pero igual ojalá que sea un día, 2 días nada más, y que no sea como aquella vez, ¿no? Como aquellos años porque el que más se perjudica es el animal hoy en el campo. Claro.
Norita, vos sí. Como asistente técnica sí. Por parte del ministerio, la verdad que vos y todo el equipo, la verdad que son un nexo articulador fenomenal. Me parece que han trabajado muchísimo y siguen trabajando a diario con muchas de las familias de la zona rural en pos de difundir lo que es el turismo rural. Yo fui a pasar el día, pero si me quería quedar a dormir o a vivir, no sé, me iban a echar pronto, pero si quería quedarme, tenía un lugar hermoso, una cabaña muy bien acondicionada. ¿Cómo están las cuestiones del trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo en pos de que estas familias tengan alguna otra alternativa que no sean los animales o, en el caso de Filomena y la familia, las verduras, que después venden muchas veces acá en la Feria Franca y demás? Sí. Digo, en sí. Este momento me parece que tener desarrollado un plan de turismo rural puede contribuir aquellos que podemos visitar la zona a vivir una experiencia maravillosa, y a ellos ayudarlos a parar la olla a fin de mes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, seguimos creciendo, estamos trabajando bastante desde la Secretaría. Ahora lo último que hicimos y que fue muy provechoso, un encuentro en el Foro de Concejales 5 de mayo, el viernes pasado, donde bueno, se nos prometió darnos el interés, de declararnos de interés, que ya tenemos acá en Bariloche, estaba pendiente, teníamos el de Pilcán y Yehu y el de Dinahuapi. Y bueno, estamos siendo más reconocidos, posicionando todo lo que es el turismo rural comunitario, y con un encuentro ahora el sábado, vamos a hacer un encuentro con la familia de Ranquehue, allá, no sé si conoces la comunidad de Ranquehue, camino a Villa Los Coihues, sí. Un encuentro donde se van a reunir de varios parajes cercanos, como para intercambiar experiencias y bueno, que conozcan un poquito más y armar posicionar lo que es el turismo rural comunitario en toda la provincia de Río Negro. Les cuento, les reitero, se puede visitar los campos de acá, muy cerquita a nuestra ciudad, a poquitos minutos, un paseo realmente, llegar y después una experiencia en sí misma, charlar con las familias, ver cuáles son sus costumbres a diario, comer juntos. A ver, si yo quiero andar a caballo, ¿puedo? Por supuesto. Si quiero pescar a la vera del río Limay, por ejemplo, ¿puedo? Sí, puede. Si quiero comer asado, ¿puedo? Sí, puede. Si quiero comer tortas fritas de las mejores del planeta, ¿puedo? Sí. Si quiero hacer caminatas, ¿tengo? Sí, tiene sí. Caminata de 3 horas. Si quiero quedarme a dormir y ver el espectáculo que da el cielo y las estrellas a la noche, ¿puedo? Puede también. Entonces, a ver, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? Dejemos por ratitos nuestra ciudad, deja tu casa un rato y vibra junto a tu familia la experiencia de visitar alguna de los campos acá circundantes a nuestra ciudad. Te aseguro que uno te ayuda a mirarte un poquito para adentro y a ver que las cosas verdaderamente importantes no están ni en lo que uno puede poseer, digo, materialmente, sino que están en estas pequeñas cosas y grandes cosas que nos dan estas familias y en particular la naturaleza. Las tortas fritas que hace María no tienen comparación con nada en el mundo, así se los digo. Fernando, recordar que son 3 parajes, sí. Pichilefu, Nirihuau y Villa Yanquín, que están cercanos a Bariloche todos. Bueno, ahora mejorando la accesibilidad con el asfalto de la Ruta 23. Y bueno, que las familias están esperando ahí, quieren compartir su cotidianidad con cada uno de los visitantes. Esto ayuda, ¿no? Este trabajo que se ha hecho, María, y que ya está encaminado, digo, ayuda en momentos como este, que si bien no estaba previsto, digo, ¿cuánto puede salvar las papas, ¿no? En el fin de mes, porque digo, si se complicara con los animales, con la verdura, qué sé yo, hasta que renazcan las lechugas frescas y los rabanitos, digo, el turismo rural, la gente que pueda visitar sus lugares, digo, mitigaría un poquito la cuestión económica, ¿no? Sí, es una entrada más a la familia, al lugar, para crecer también, porque
Esto es una entrada para todos y la, bueno, aparte de lo de cosechar y que te reconozcan todo eso, lo que haces vos es muy importante. Uno lo ve en la feria nomás, cuando te lleva la verdura fresca, le lleva a la gente, es una satisfacción que te reconozcan lo que haces y la gente lo importante que es para ellos, y decirle que pueden visitar, ¿no? Eso es re importante. Firo, ¿y es época de qué? ¿Qué verduras tenemos a la mano ahí en la chacra? Ahora, bueno, está quedando lechuga. Lo de invernadero, porque lo de afuera ya está. Ahora hay que preparar la tierra para la próxima temporada. Pero en el invernadero que tenés, no, impresionante, sí. Nos llevó a recorrer. Hace calorcito ahí adentro. Sí, hace calor, sí. ¿Qué tenemos ahí entonces? ¿Lechuga? Lechuga, hoy tenemos todavía berenjenas, tenemos aquí el de la mala palabra. Sí, yo es mamá, te hace una sopa con eso y le metes un poco, qué hay frío, rúcula, ni qué frío. Hay rúcula, rabanitos, acelga. Ah, me hiciste dar hambre, Filo. Te pido, por favor, mira. Y vos sabés que el chivito que hicieron a la parrilla, justo cuando yo me iba, me dijo, no, volvé pronto. Al asador, perdón, no es lo mismo. Sí. El chivito me recordó volver pronto, no sé, pero porque me lo dijo el chivito, reincidiría. Bueno, chicas, Norita, ¿vos tenés algo que agregar de información del turismo rural? Y bueno, simplemente que se comuniquen con nosotros a través de las vías que tenemos, que son los teléfonos y el Facebook, que es Cultura Rural Patagónica, y la página web, que es Cultura Rural Patagónica. Tenemos una placa animada a diario, sí, en nuestro pantalla. Y nosotros los esperamos, en realidad con los brazos abiertos, todo aquel que quiera ir a conocernos. Tenemos cabalgatas acá en Ñirguao, en Pilcanilleo, y en Yanquín, caminatas. Estar a la orilla del río, pescar. Tienen todo para disfrutar. De todo. Filomena, María, Nora, muchísimas gracias por la visita. Les voy a regalar a ver si aflojamos con el fantasma de que se come los chocolates. Esta está llena, Les voy a regalar los chocolates Torres, que son de los mejores de la ciudad y del mundo. Gracias nuevamente por la visita, y públicamente otra vez gracias por la experiencia vivida en ocasión de mi visita a su lugar. Muchas gracias. Bueno, gracias por la experiencia y por la invitación que tuvimos acá y el apoyo que nos están dando. ¿Sí? Ha sido muy grato tenerlas. Gracias, Nora. Vamos al corte, diré. En un ratito charlamos con mi amigo Rodo, el de Boca. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es de Boca. En un ratito charlamos con él. Dale. ¡Ay, desgracia! En Río Negro seguimos trabajando por una mayor seguridad. El gobernador Alberto Beretilneg inició el ciclo lectivo del nuevo Instituto Superior de Investigación Criminal en la ciudad de Viedma, un programa provincial para formar personal especializado en la investigación criminal, en homicidios, delitos complejos y para el combate del narcotráfico. Un proyecto que ubica a Río Negro como una de las primeras policías del país en formar profesionales para la investigación criminal. En la oportunidad, el gobernador anunció el llamado a licitación por más de 80 millones de pesos para equipar y modernizar a la institución policial. Cambia la policía de la provincia de Río Negro hoy, es que empieza a tener por primera vez en toda su historia un área específica de formación de investigadores. Así como formamos a las mujeres y hombres que salen a prevenir el delito en las calles, como formamos los bomberos
y como formamos nuestro cuerpo de seguridad vial, a partir de hoy la policía forma sus propios investigadores. Gobernador Alberto Beretilnek, en cada lugar, siempre. Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones. ¿Sabías que Río Negro no tenía hospitales públicos con tomógrafo? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, la provincia adquiere 3 tomógrafos para los hospitales de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Provincial ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UDRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. La sed es genuina. Lo más rico es el agua. Alunco. Agua rica. Joyerías Arcadio. Todo en oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas. También accesorios y fina billutería. Joyerías Arcadio. Horario corrido en sus dos direcciones. Y bueno, por haber venido, hacía mucho que no venía. Seguimos al aire, ¿no, Dire? Porque vino, hacía mucho que no venía. Vino hoy en particular, le preparamos un regalo a mi amigo Rodo. Rodo, querido, bienvenido. Esta pelota es para vos. Esa pelota la puedes usar para jugar con el perro. Gracias por... Me sacaste lo que iba a decir. Gracias. Me sacó de la boca, mirá. ¿Tu perro también tengo es de River? Perros, sí. ¿Tu perro también sí. es de River como vos? No. ¿La perrita? Usted no vale mucho porque entraron por la ventana, sí, pero no. Están festejando. ¿La perrita es de River como Pampa, vos? Pampa, no, Pampa y... Tu nene es y fanático de River, ¿no? Oh. Se los puedo llevar, se van a divertir. Se van a divertir, sí, los perros. En el patio la van a pasar. Va a durar un medio round. Che... Rodito, bueno, ¿cómo te va? Te saco la brasa caliente de las manos, ¿eh? Ahí estamos. Che, amigazo, ¿cómo van las cosas? Bueno, acá estamos en un día especial, digámoslo así, no sé cómo lo podemos definir, ¿no? Algo que estaba, que era impensado y que nos encuentra una vez más en esta situación distinta para la ciudad, pero de alguna manera con algún precedente que nos hace sobrellevarla de otra forma, digamos, ¿no? Me contabas dónde estabas hace poquito menos de 4 años junto a Laura, tu esposa. Laura y Rodolfo son los señores de las noticias, por supuesto, de las noticias digitales. Están en el bariloche opina.com o .com.ar.
gente amiga, pero además gente dedicada a que en el minuto a minuto todo lo que pasa en la ciudad y en toda la zona estemos todos informados, así que gracias como siempre por el laburo, por favor, que hacen. Un placer. ¿Dónde estaban hace poquito menos de 4 años con Laura? Mira, justo ese sábado, viste que la gente cuenta ese momento, ¿no? Sí, ¿dónde estaba sí. en ese momento? Justo ese sábado habíamos subido con Laura a patinar a la Laguna del Frey. Y nos agarró la llegada de la ceniza bajando a casi 1 hora y media, 2 todavía, del playón de Catedral. Y uno que, viste, que es criado acá en la montaña y demás, en la mochila habíamos puesto una... Tiré una linterna por esas decir, sí. cosas que uno hace, y esa linterna terminó salvándonos porque a las 4 de la tarde, te acordás que ese evento fue de noche total, sí, sí, sí. Y caminamos más de una hora en las penumbras, encima que es una zona de cañaverales, claro, ¿viste? Claro. Que es de caña coligüe en esa zona, pero bueno, tuve una experiencia para contarle a nuestros hijos, a nuestra familia, nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. ¿No? Sí, me parece que es diferente, el paisaje es diferente, sí. El material que está cayendo es absolutamente diferente, y me parece que los protocolos puestos en funcionamiento, bueno, esta vez existen, en aquella oportunidad directamente no existían, ¿no? Sí, yo lo que noté ahora es que, bueno, al ser un polvillo, es muy abrasivo, como que afecta un poco más que lo que afectó la otra vez a la vista, a la voz. De hecho, hoy no sé si te sí, pasa a vos, pero tengo, uno anda con una. Estoy con un ardor en la garganta. La vista de ratos, viste que. No sí. sé si tuviste la oportunidad de caminar hoy en la mañana, andar un poco, y se levantó viento sí. ahora pasado al mediodía, y bueno, eso se siente. Pero creo que la clave está. Yo me preguntaba hoy, y hablábamos un poco con los chicos que escribimos, bueno, ¿cómo transmitimos? O sea, ¿qué tono le damos a la noticia? Porque lo que vos hablabas al principio tiene mucho que ver. Cómo vos transmitís la noticia, generás en la población una determinada forma de enfrentar la circunstancia, sí. la contingencia. Entonces nos preguntábamos, bueno, creo que la idea es restarle dramatismo, no sin eso. Eso darle la seriedad que merece el tema. Tal cual, claro, y claro. trabajar en la previsión, tomarlo con seriedad. Mientras charlamos, diré, poné el Bariloche Opina, por favor, barilocheopina.com. Mientras charlamos con Rodolfo Blasiuk, uno de los gestores, y quien retroalimenta el sitio Bariloche Opina, con el minuto a minuto, Laura, Dani, un abrazo grande, ahí está. Esa foto es propia, es de ustedes. Sí, estuvimos haciendo hoy una recorrida por la ciudad, incluso hasta fuimos al aeropuerto para ver cómo estaba, qué es lo que se veía a simple vista, digamos. Mirá el titular, déjame destacar esto. Bariloche casi paralizada por la ceniza. Digo, el casi, al que lee, sin desmenuzar la cuestión más de fondo, te da como cierta seguridad, te da un changüí más. Digo, porque uno puede titular en forma amarillista, y alertar o para que el que lea, siendo de la ciudad o estando en cualquier parte del mundo, la gente que entra desde cualquier parte del mundo, el Bariloche Opina, puede decir, chao, se pudrió sí, bueno, todo, de están hecho, tapados. De hecho, Fer, hoy éramos consultados desde muy temprano por algunos medios nacionales, radios más que nada, sí. y bueno, el tono en el que la gente te hace una nota, te entrevista, claro. te pide que cuentes, ¿qué es muy, pasó, muy dramático, madre? Claro, que... otra vez, y yo creo que la clave está en eso. Yo hoy estuve caminando desde muy temprano, prácticamente era de noche todavía, y estuvimos a las 8 de la mañana en el municipio, que fue la primera conferencia del comité sí, de emergencia. Bueno, la ciudad estaba calma. Había poca actividad por el hecho de que no hay clases, no hay administración pública, se tomaron algunas medidas que fueron muy importantes, pero tampoco dramatizar, es decir, tomar la situación como contar corresponde. La realidad sin agregarle, viste, ningún bueno, aditivo amarillista. Yo baja creo, un poquito, diré. Yo creo poquito, que el vecino también miraba por la ventana y veía cómo estaba transcurriendo el día. Y todos esperando que esto pase, digamos, ¿no? Dile, volver al Bariloche Opina, ahí, a ver, baja un poquito. ¿Qué dice? Pedimos a la población no salir de sus hogares si no es imprescindible. ¿Esto quién lo decía? Bueno, este fue en la conferencia. Hoy vos mencionabas, sí. pasó algo muy, muy interesante que fue que
la intendenta y el gobernador hablaron juntos a la prensa. Sí, la verdad, un gesto bueno, sí, digno de totalmente, los mandatarios. Totalmente. Y el mensaje único, más allá de las recomendaciones y demás, fue esto: la gente no tiene que salir a la calle si no es imprescindible. Claro. Tiene que ser un día aún más tranquilo, decían, que un domingo, ¿no? Y la mejor prevención es esa. El mejor barbijo es quedarte en tu casa. Totalmente. Si no tenés que salir, no saques el auto. Si no tenés provisiones, bueno, anda al súper, al almacén. Pero no alocadamente. No, ¿viste que igual, anoche igual. Yo fui a cargar nafta, lo contaba hace un ratito, porque tenía que cargar, no por esto. Y la gente en contramano, haciendo colas, todo enloquecido. Sí que hay que bajar un poquito los decibeles. Déjame hacer un corte y dale. Seguimos charlando, Rodo, querido. Dale, Dire, pasa el corte, por favor. Agüita Lunco, mientras estamos disfrutando del mejor agua del mundo. Está en marcha. Ya pavimentamos Esan, Colectora Norte, Monteverde, El Flame, Boc, el ingreso a las Victorias y a Península San Pedro. Otras 20 cuadras céntricas además de Red de Agua Potable en Nahuel Hue, Pluviales en Las Quintas, Centro Demostrativo para la Agricultura Urbana. Reparamos el SCUM. Culminamos el Centro de Integración y el Club Comunitario. Y creamos el primer centro de monitoreo por videovigilancia. Ahora estamos haciendo la nueva planta de clasificación y remediación del vertedero. 495 viviendas en el Frutillar y 376 en las 35 hectáreas. Pavimentación de 75 cuadras en distintos barrios. Red de Gas y Cloacas en el Frutillar. Pluviales y Centro de Salud en Nahuel Hue y nuestras Malvinas. Cloacas en las Margaritas. Centro de Desarrollo Infantil en Omega. Centro Comunitario en el Maitén y la primera fuente de agua de la ciudad. Avanzaremos en la pavimentación de Cabo Campos, la Colectora Sur y la repavimentación de Onel y el Ordi y Diagonal Caprá. Un nuevo puente sobre el Ñireco. Red de agua en Ladera Norte y Península San Pedro. Red de gas en Villa Lago Gutiérrez. Pluviales en Jardín Botánico. Luminarias y gatitas en Pampa de Buenuleo. La Casa Educativa Terapéutica. El primer teatro público independiente de Bariloche. Y 15 kilómetros de bicisenda en Circuito Chico. Seguimos trabajando para vos. Bariloche en marcha. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelli y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Pantalla Clásico. Desde hace más de 14 años, haciéndote compañía, escuchando tus gustos y tus necesidades. Más solidaridad, más diversión, más información. Este año te sorprendemos con nuevos segmentos sobre salud, deportes, economía, mascotas, política y mucho más. Pantalla Clásico, con la conducción de Fernando Dalvid. De lunes a viernes a las 15, por Canal 3 de ABC. ¿Sabías que Río Negro no tenía hospitales públicos con tomógrafo? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, la provincia adquiere 3 tomógrafos para los hospitales de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Provincial ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. Los rionegrinos tenemos una provincia distinta, tan distinta como distante, pero tenemos todo. Tenemos el mar para disfrutar de unas buenas vacaciones, un puerto para exportar al mundo nuestros productos y actividad pesquera. Tenemos una meseta y una región sur con rionegrinos que realmente hacen honor al dicho
estamos haciendo patria. Canales de riego que le dan vida a hermosos valles, donde nuestros frutos son reconocidos en todo el mundo. Tenemos una producción ganadera que día a día va creciendo y obteniendo excelentes resultados, y ciudades que son pura energía, produciendo más petróleo, más gas y una importante actividad minera. Tenemos una imponente cordillera, lagos y paisajes que cada año atraen a más turistas, y tenemos el orgullo de tener, desde el único tren que une el mar con la cordillera, hasta un satélite en órbita construido por la empresa provincial INVAP. Pero lo más importante es que te tenemos a vos, a vos, a vos, a vos, sí, sí, a vos y a miles de rionegrinos que día a día se comprometen y trabajan por una provincia mejor. Nuestro compromiso es seguir trabajando para hacer de Río Negro la provincia que todos queremos. Gobernador Alberto Beretilnek. En cada lugar, siempre. Tramito final de esta pantalla informativo, para que vos tengas, sepas un poquito o contribuya a nuestro comentario, sepas qué hace. Tenemos en unas gacetillas, la Dirección de Defensa Civil solicita extremar la precaución en la Ruta 40 Sur, camino a El Bolsón, por la disminución de visibilidad causada por la presencia de cenizas del volcán Calbuco. No solamente camino al Bolsón, digo, dentro de la ciudad, ir más despacito, porque si no los autos inclusive levantan más polvillo, e ir despacio por precaución. Además no sabemos si el auto puede resbalar por la ceniza. El sindicato gastronómico UDGRA, UDGRA Bariloche por supuesto, informa que debido a la situación de público conocimiento se suspenden todas las actividades del centro de formación profesional para hoy jueves 23 de abril. En las próximas horas se informará acerca de la reanudación de las clases de acuerdo al protocolo de emergencias. La cooperativa de electricidad de Bariloche informa que ya se restituyó el servicio eléctrico interrumpido recientemente en el este de la ciudad por cuestiones no vinculadas a esta emergencia volcánica, e informa que siguiendo las instrucciones del comité de emergencia resolvió suspender la atención al público, aunque garantizando el funcionamiento de las cuadrillas. Bueno, algo de información que quizá te sirva a la hora de salir. Lo posible no salir, pero digo, si tenés que salir por alguna de estas cosas, ya sabes a qué atenerte. Seguimos charlando con mi amigo Rodo Blasiuk del barilochopina.com. Rodo, ¿qué pasó en las últimas horas? Ha sido un picadito. ¿Qué pasa en cuestiones de seguridad, de turismo, de salud? Uh-huh. ¿Cuáles son las últimas informaciones? ¿Y qué pasó en la conferencia de prensa que se llevó a cabo hace un ratito? Sí, hace un rato en la sala de prensa del municipio, los representantes del comité de emergencia informaron sobre las decisiones tomadas en la última reunión que fue pasada al mediodía. Básicamente hay que estar atentos para ver qué es lo que se va a decidir para mañana viernes con el tema de las clases, la administración pública. Eso se irá informando en el transcurso de la tarde, y también están esperando a ver cómo continúan las condiciones meteorológicas para ver si el viento ayuda a dispersar la ceniza que hoy está puntualmente sobre la ciudad. La directora del hospital también hablaba hace unos minutos y bueno, informaba que el hospital está funcionando normalmente, con su área de vías respiratorias, sí, creo que sí. Se llama así, preparada para cualquier persona que deba asistir allí. Después también el ministro de Seguridad, Esteban, bueno, pasando un resumen de él, informó que hay un operativo especial de seguridad, que no se han registrado hasta el momento casos de ningún tipo relacionados a la contingencia que tengan que ver con delitos, ¿no? Con cuestiones de seguridad. Fíjate la maldad de alguno de uno. Por ejemplo, anoche, cuando empezó a caer la ceniza, 10 de la noche, una cosa así, sí, entre las 9 y sí, las 11 de la noche, yo estaba en un cumpleaños de un amigo del sur, ¿viste? La pasamos bárbaro, gracias a Sabrina y Damián, como siempre, cosas riquísimas, lugar hermoso, la pasamos muy muy bien con el cumpleaños de mi amigo Pablo. Y veíamos en los teléfonos, algunos chequeaban Facebook, y alguien dijo: mira, acá hay alguien en Facebook que dice que están saqueando el supermercado del Alto, ¿no?
Y entonces, bueno, ahí yo llamé a algunos colegas, me mensajé con amigos, che, ¿qué está pasando? Y uno de los que estaba en la mesa decidió irse a ver qué pasa. No, y nada que ver, nada. O sea, fíjate cómo uno puede contribuir apaciguar. Y todo lo que connota una palabra como esa, ¿no? Digamos. Claro. Otra situación que se estaba también analizando ahora es el tema de la conectividad aérea. Obviamente el aeropuerto de Bariloche está cerrado. Sí, va a estar cerrado por unos días. Por unos días, y se acaba de cerrar el de Neuquén también. Obviamente esto de alguna manera perjudica a quienes estaban intentando llegar a Bariloche mitad por aire y por tierra. Lo que sí informaban es que el de Esquel está operativo al 100%. Y las aerolíneas todavía no... La alternativa sería Esquel. Sería Esquel. ¿Cómo sucedió con el cauce, sí, no? Sí. Aunque las aerolíneas ahí todavía no han informado qué es lo que se va a hacer con la gente que esté llegando, ¿no? Claro. Bueno, entonces, panorama así rapidito, sí, de qué está pasando en materia de seguridad, de salud y conectividad. Estaban llegando camiones con combustible, había 4 camiones o 5 que estaban ingresando para abastecer a las estaciones de servicio. Estaban llegando unos 70.000 barbijos. También hay que estar atento a ver cómo se van a distribuir en la medida en que llegue. Decía el ministro de Seguridad, inclusive yo charlé esta mañana con el propio gobernador Alberto Bretinec, que lo iban a hacer a través de las salitas de salud, a través del hospital. De las juntas vecinales. Iban a tratar de mediar para que no fuera solo la gente que fuera, se tuviera que mover, ir a buscar, sino que iban a hacer algunos relevamientos por barrios y según la necesidad, y los iban a repartir. Así que después, otra medida también que, digamos, bien. Amortigua. Exacto. Y después comentaban que están en contacto con las autoridades chilenas, que están haciendo el seguimiento cercano de la actividad del volcán, y afirmaban que todavía el Sernagiomín está detectando movimiento en el macizo, como le dicen ellos. Sí. Entonces no está quieto, digamos, ¿no? Viste, hay una foto que veíamos hoy de material volcánico sobre una ruta en Chile. Se ven las columnitas, viste, de luminarias, y la ruta parecía de juguete al lado de una mole que seguramente en movimiento y con el color rojizo propio de la temperatura. El comité de emergencia se va a estar reuniendo de vuelta cerca a las 6 de la tarde, en unos par de horas. Y bueno, habrá que estar atento a ver qué es lo que se decide, y más teniendo en cuenta a ver qué va a pasar mañana con el tema de las clases y la administración pública, ¿no? El movimiento de la ciudad. Por supuesto, como siempre, va a estar el Bariloche Opina donde ocurre la noticia, donde se genera la información, para que todos podamos desmenuzar y hacer propia lectura, ¿no?, de qué está pasando y qué nos conviene según lo que nos sugieren las autoridades. Vos viste hoy lo que era la sala de situación y la sala de prensa del Consejo. Sí. Es una guardia permanente de todos los colegas que estamos trabajando. Hoy no vas a ir a tu casa, ¿no? Ya de acá seguís derecho, ¿no? Vamos a ver. A las 5 de la mañana estaba dando notas para Radio de Buenos Aires, Rodo. Y tu día sigue. Empezó ayer a las 6 de la tarde, ya empezó fuerte. Y bueno, la idea es que podamos llevar de la mejor manera información sencilla, precisa y actualizada, ¿no? Porque también la situación va cambiando a medida que el clima... Rodito, cualquier otra novedad, por supuesto te volvemos a convocar, y si no te seguimos al laburo que hace toda la gente del Bariloche Opina a través de esa dirección, barilochopina.com o .com.ar. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Saludo a la familia. Gracias, a todos, gracias por habernos acompañado. Recordá que vos también sos parte de nuestro servicio informativo a la comunidad a través del Facebook de Pantalla Clásico, a través del 4-521-287. Nuestras vías de comunicación para que nos digas a quién querés ver en pantalla, qué sugerencia haces respecto de estos días de programas más informativos que de Magazine. Muchísimas gracias, nos reencontramos mañana. Chau.